que además venir aquí y contar la experiencia puede ser un poco pues traumático quizá, y bueno, tienes el valor de venir y contar y compartir lo que te sucedió. Bueno, en mi caso no es nada traumático. Yo desde un principio dije, o sea, si mi testimonio va a servir para la demás gente, pues adelante, ¿no? O sea, ¿qué más que compartir mi experiencia? Ha sido un año difícil. Momento en que hablamos de la enfermedad de mi hija. Ella tomó la iniciativa de luchar por su vida y de llevarnos a nosotros de la mano para apoyarla. Pues, ¿qué te puedo decir? Era amigos, amigas, amigos y amigas. Es una persona muy, muy querida. Hasta el día de hoy la siguen recordando con mucho cariño. Yo lo veo en las redes sociales, que no han dejado de acordarse un solo día de ella. Un día decide enviarle un correo a la gobernadora del estado de aquí de Yucatán, explicándole su enfermedad, y como al mes también recibimos una llamada invitando a Ana Karen al primer evento de Comparte tu Historia aquí en Mérida, que fue el de la lucha contra el cáncer. Ahí es donde Ana Karen participa dando su testimonio. Y porque yo sé que ahora sí que Diosito me mandó una misión, y esta es mi misión, ¿no? O sea, compartir con ustedes mi testimonio para que, o sea, hagamos conciencia y tengamos, o sea, el valor para ir al doctor. O sea, no por miedo no vas a ir a revisión. Yo me aprovecho del Facebook de ella para poder compartir y tener ese contacto con sus amigos jóvenes para seguir compartiendo pues la información que yo pueda tener referente al cáncer. Ana Karen dejó huella y sigue haciendo de las suyas, porque ella, insisto, si ella estuviera aquí en este momento, ella estuviera fascinada dando su testimonio. La idea de hacer una fundación es una fundación que trabaje específicamente con adolescentes con cáncer, porque era algo que nació de Ana Karen, la idea, de hecho. Entonces, estamos comprometidos con ella a continuar su idea.